quiero comentar adrede de estos lanzamientos. Vimos en el corte este programa que se llama Caminemos Juntos, dándole piernas a otros, que son todos los que tienen capacidades afectadas o diferentes de los pequeñitos que tienen una disfunción ósea, una malformación, y a este padecimiento particularmente se le llama emimelia peronea. Viene también de del peroné, justamente, de toda esta malformación, de los piecitos, De sobre los todo, pies y las piernas. que no se alcanzan a formar. Y agradecemos a Mariale Márquez y Susana Chirinos, que nos han distinguido con esta plataforma para que acompañemos este trabajo que realizan ellas en su asociación civil, justamente a las 12. Entonces vamos a estar orejas. Yo le dije que le iba a poner la radio con un solo clic en un nuevo sistema que se llama TuneIn, que es un directorio, el más importante de De radio. radio. Ya viene preinstalado en el Windows, en el Mac. Ahí está. Ah, ¿sabes quién es? ¿Cómo se llama esta niña que subimos a TV? Sí, ahorita te digo. Se llama Natalia López y es la que dio un discurso de un concurso de fotografía de la Cámara de Diputados local y que ha sido muy reconocida en internet. Y ella está compartiendo en este evento estas palabras y de su dignidad y orgullo de su origen indígena. Ella está hablando de su mamá, de ella, de lo que implica reconocer su identidad, su cultura, y que está muy orgullosa. Y le estamos pasando en radio del audio que pasamos en tele. Nuestra productora suele extraer los audios y los subimos en radio. Y pues ahí está. Planeta 2013, el programa en vivo, el siguiente es a las 11 sobre salud con Armando Baños, y después va a iniciar precisamente este programa que ya les comenté, Caminemos ¿Y Juntos. esta niña también está en internet? Sí, de hecho, tenemos un canal de YouTube. Planeta 2013 tiene más de medio millón de clics a sus videos, una comunidad de más de 1.500 usuarios que siempre está pendiente de lo que nosotros emitimos, y ya ese video lo puedes buscar ahí En YouTube. en nuestro canal. Y nosotros hemos dado difusión a esta pequeñita, a Natalia, porque vale la pena lo que dice, es algo que vale la pena destacar. Bueno, pues estamos aquí en el estudio con Ámbar de la Parra. Ella es instructora de tensibilidad, coordinadora, además de entrenamiento de facilitadores en México, así que estamos con la jefa. Hay que ponerse abusados de estas enseñanzas de los pases mágicos de Carlos Castaneda, y que también ha estado en Brasil, en Europa, también en Estados Unidos, obviamente con la gente Clearwind de allá. Y también Argelia Aguilar, que hace 2 años nos platicaba muy buenas experiencias de cómo trabajando con la tensegridad podemos tener beneficios, ¿no es así? Así es. Y bueno, siguiendo con el chat y lo que nos pregunta Yamilé, besos Crispando, una de nuestras conductoras que está pendiente de este programa especial sobre Carlos Castaneda y tensegridad, dice Yamilé. ¿Todavía vive Taisha y Florinda? ¿Siguen trabajando? A ver. Mira, ellas no están, Taisha y Florinda no están muy activas. Carol Tix es la que sí es, digamos, como la jefasa de todo esto. Da la cara. Da la cara de Poquito. alguna forma, más bien es el conocimiento que lo Sí. transmite a través de Renata Mures y Nay Mures. Como comentábamos hace un Las Mores. momentito, sí, lo que Carlos Castaneda y sus compañeras hicieron casi desde el principio era como salirse del escenario para poderle dar
todo el enfoque al conocimiento que habían recibido. No a las personas. No a las personas, sí. No el culto a la persona. Así es, entonces por eso sino más bien fotos, el aprendizaje, sí, el conocimiento y su sustento. Que, ¿no?, es universal y que todos tenemos acceso a ese conocimiento. Bueno, pues ahí está. ¿Viven? Sí. ¿Las tres? Sí. Ok. Alguna vez se dijo que habían brincado al otro lado del infinito, ¿no? Sí. Con Carlos Castaneda. A bote pronto, ¿Carlos Castaneda brincó? Sí. Sí, sí, brincó. Sí, sí, eso. Quiere decir que, bueno, generó un cuerpo luminoso con la suficiente energía para plegarse al lado del universo infinito, como le gustaba decir. Así es, y este conocimiento es de que todos podemos convertirnos en luz, ¿no? A través de todos estos conocimientos. Y poder brincar. Sí, y poder dar el brinco. Ahora dime, sí, tú, ¿qué pasó contigo y qué efectos y cómo va esta interacción al frente de Clearing México? Mira, es muy interesante eso, por ejemplo, de dar el brinco, que era cuando yo entré a todo este conocimiento, era...